Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, más de 1 millón de niños han dejado de recibir beneficios de salud pública en todo el país. Un análisis del diario The New York Times concluye que el número de menores sin seguro ha aumentado y está concentrado en estados como Tennessee, Georgia, Texas, Idaho y Utah. Las razones son simples. Por un lado, los requisitos que piden algunos estados son más estrictos y la solicitud más complicada. Por otro, muchos padres inmigrantes tienen miedo de solicitar ayuda para sus hijos, aunque sean ciudadanos. Desde el momento en que nosotros pisamos Estados Unidos, siempre es el miedo de que si algún día migración pueda detenernos. Pero con esta nueva administración, este nuevo gobierno, pues el miedo ha aumentado mucho más. En California, la situación para inmigrantes con o sin papeles es más favorable. Incluso por ley, los niños indocumentados tienen el derecho de recibir beneficios de salud. Pero en otros estados de la nación, la situación puede ser diferente. ¿Qué puede entonces hacer un padre que tiene miedo? No necesariamente tienen que aplicar para Medicaid o Medicaid. Pueden ir a clínicas de la comunidad que hay por toda parte donde los van a atender y les van a conseguir en la manera de pagar sus servicios o tienen programas para pagar por esos servicios. Lo principal es no descuidar la salud de sus hijos. Y grupos que trabajan con inmigrantes dicen que en estos tiempos de incertidumbre, la mejor estrategia es organizarse. Hay que ir con organizaciones de la comunidad, hay que afiliarse a esas organizaciones porque allí es donde pueden encontrar la información verídica, el apoyo que necesitan, el acompañamiento, la asesoría que necesitan los padres para que puedan ejercer los derechos de los niños. El consejo es informarse y no dejar que el temor ponga en riesgo la salud de quienes usted más quiere. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.